zalantzarik gabe gure kezka nagusia, ba, krisi egoera da, eta krisi egoerarekin batera enpleguak sortzearena. Egia esan, egunero gai honi buruz ba, entzuten dira hainbeste eta hainbeste gauza, ba, ez duela merezi zabaltzea orokorkerietan, baina azpimarratu beharra dago gure kezka nagusia enpleguak sortzearena dela eta horretatikan abiatu nahi dugula. Eta gainera, adibide bezala aipatuko ditut atzokoan, eman ziren datuak eskuan hartuta, ba, Nafarroan alde batetik 244 langabe gutxiago daudela esaten dute agiri publikoetan, baina aldi berean 167 landun edo langile afiliatutako gutxiago ere badaude. Beraz, momentu honetan, zenbakiak ere aztertzen ditugunean, nahita nahi ez, ba, kezka hau etzaigu gutxitzen, baizik eta haunditzen. Eta arazo sakon eta izugarri honen aurrean, langabeziaren arazoaren aurrean, Nafarroako gobernuak egiten duena ba, salatu beharra daukagu, eta oposiziotik egiten dugun lan honetan gogorki adierazi behar egiten duena ez dela nahikoa. Ez da bakarrik enpresei buruz egiten duen lana, ba, Inasa dela edo Inasan egin ez duena edo beste inbestetan egiten ez duena, baizik bere baitan enpresa publikoetan jokatzen duen funtsikabeko jokaera hori da salatu beharrekoa. Nola izanen da sinesgarria enplegu sortzearen arloan gobernu bat bere lan postuak ere murrizten ari baldin bada. Entzuten genion oraintxe, Bartzina Andreari, esanez, enpleo mailako 60 neurrietatikan 41ek badaukatela dagoeneko oinarri presupuestarioa. Hori, salatu behar da gezurra bezala. Hori horrela balitz, presupuesto berriak ekarriko zituela parlamentura, eman beharko zuen jakitera gaurko hitzaldian, eta hori da, zehazki eta zuzenki, egin ez duena. Beraz, momentu honetan, hori ere salatu beharra dago. Eta horrekin batera, gobernu honek, zerbitzu publikoekin, jokatzen ari den moduan, jokatzen duelarik, daukan arduragabekeria. Zerbitzu publikoak defendatzea, eta gehiago, bizi dugun krisialdi honetan, gobernuaren lehen mailako zeregina da, lehen mailako betekizuna da, eta horretan zalantzarik gabe saiatu beharra dago. Aldiz, Bartzinak gaurkoan ere, proiektu erraldoi horietan, Nafarroako kanalea edo ubidea, abiadura hundiriko trena, eta beste guzti horietan azpimarratu du bere jokabidea eta bere zeregina. Eta horietan, ikerketa zehatzak egin ez ezik, arazi beharra dagoela, defendatzen dugu guk, hain zuzen ere, beren larritasunaren gatik, gogoan izan esakoa, edo gogoan izan beste hainbestetan, xautzen den dirutza guzti hori. Eta xautzen dela esaten dugunean, beste kezka bat gardentasunarena da. Gardentasun osoa izateko betekizuna, obligazioa daukagu momentu honetan politikariok. Eta gardentasuna hasten da, zalantzarik gabe, orain artekoa ere aztertuta. Horretarako, horregatik, hainbestetan da hainbestetan aritu gara eskatzen, esate baterako, kan auzian, nahita nahiezkoa zela, azterketa mai bat sortzea. Eta horretan, beste hainbeste arlotan bezala, kritikatu beharra daukagu, ez bakarrik UPN alderdia, baizikan bere kidea den eta izan du den alderdi sozialista. Nafarroan anistasunean da zalantzarik gabe gure kezka sakonenetako bat. Eta normaltasun horren ezaugarri nabarmenena da bazterketarik eza. Nafarroako aldaketa politikoa egiten saiatu nahi dugu eta ez guk bakarrik, baina ez da guk gabe egiten ahal. Hori da baita ere Nafarroako herriak jakin behar duena. Guk aitortzen dugu, ez guk bakarrik, baina baita ere aitortzen dugu aldi berean, ez guk gabe. Eta guk gabe hori esaten dugunean, esan nahi dugu gainera ez bazterketarekin. Zerbitzu publiko guztiak
aintzat hartuz eta baita ere momentu honetan, krisialdi honetan, enpleguaren alde jokatuz, izango da gure ikasturtontetako saio eta aleginik handiena. Gogoan izan behar dugu, Bildu Nafarroa eta Aralar Nafarroa baik osatzen dugula, ez bakarrik parlamentu honetako bigarren indarra UPNren ondotik, baizik baita ere alternatibaren ezurdura. Eta horregatikan, eta horretan oinarrituta, esaten dugu behin eta berriro normalkuntzaren alde borrokatzeko eta saiatzeko prest gaudela eta hori dela gure asmoa, baina normalkuntza horrek bazterketarik gabea izan beharko duela benetakoa izatekotan. Los parlamentarios y parlamentarias de Bildu Nafarroa y Aralar Nafarroa bai, que conformamos Euskal Herria Bildu, afrontamos este curso parlamentario con la convicción de que el Parlamento de Navarra tiene un importante papel en la defensa de los intereses de los navarros y las navarras y una enorme responsabilidad para dar respuesta a las preocupaciones que aquejan a la sociedad navarra. No cabe duda de que en esta situación de crisis utilizada por UPN y Partido Popular, la derecha, para imponer un modelo ideológico desastroso para la ciudadanía, la lucha por el empleo debe ser una absoluta prioridad. El verano no nos ha hecho olvidar la farsa en que UPN y PSN convirtieron la mesa del empleo, vaciándola de contenido con propuestas inútiles, dado que carecía de cualquier contenido y dotación presupuestaria e incluso, como hemos podido ver hace unos minutos, un resultado de la mesa del empleo donde incluso N y Yolanda Barcina encuentra el sustento para no cambiar un ápice sus políticas destructoras de empleo y absolutamente negativas para la economía de Navarra. Hicimos nuestras propuestas y seguiremos haciendo propuestas concretas, con recursos concretos que busquen resultados concretos para mejorar la situación de las personas más desfavorecidas. El Gobierno de Yolanda Barcina, lejos de impulsar la reactivación económica, se convierte en un agente destructor de empleo, como lo demuestra su política de recortes y despidos en empresas públicas, su inacción en casos sangrantes como Inasa. El Parlamento y los parlamentarios que trabajamos en Euskal Herria Bildu vamos a trabajar para impedir recortes y asegurar la calidad del empleo y el mantenimiento del empleo público, al hacer frente a lo que hoy sabemos que va a ser un más de lo mismo, como acaba de anunciar la presidenta de UPN y del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina. La defensa de los servicios públicos ha sido y será uno de los ejes de nuestra actuación. Somos la primera fuerza de la oposición y es nuestra responsabilidad poner coto al desmantelamiento de la sanidad que el Gobierno de UPN, haciendo seguidismo del Partido Popular, está perpetrando. La mejora de la atención primaria, la oposición a la privatización de la investigación médica, impedir la privatización encubierta y no encubierta de servicios cuyos nefastos resultados son patentes en las cocinas del complejo hospitalario, por poner un ejemplo. La educación es otro de los sectores donde la actuación del Gobierno está generando una merma de calidad y derechos, como lo hemos podido ver también en las recientes declaraciones de la presidenta del Gobierno de UPN y del Gobierno de Navarra, pues una voluntad permanente de precarizar la situación de los profesionales de la educación en Navarra. La política de becas, los recortes en general en educación. Frente a estas actuaciones, continuaremos con la defensa de una educación pública para todos y todas, alejada de los parámetros elitistas que desde Madrid dictan y UPN pretende imponer en Navarra en contra de la voluntad y el sentir mayoritario de la ciudadanía. Nos opusimos y nos opondremos a la política del ladrillo y del cemento que beneficia a grandes constructoras en contra de la ciudadanía. Es necesario, es obvio, es lógico, es evidente que hay que paralizar proyectos megalómanos sin futuro ni justificación, Canal de Navarra, despilfarro de un TAP que irá de ningún sitio a ninguna parte, Pantano de Yesa,
no se justifican desde la actual situación y verdadera necesidad de los navarros y navarras y están enterrando y suponen enterrar enormes cantidades de dinero público que debería utilizarse en la mejora de los pilares que caracterizan el estado de bienestar, que son la sanidad, la educación y la atención social, unos servicios sociales de calidad. Y otro de los compromisos fundamentales de los grupos que componemos EH Bildu, desde luego, es seguir reivindicando y seguir trabajando por reforzar la transparencia política, porque a nadie se le olvide que los parlamentarios y las parlamentarias estamos al servicio de la ciudadanía. Por tanto, entendemos que debemos seguir trabajando para que se articulen todos los medios para que no se repitan escándalos como los que estamos conociendo en Caja Navarra, para que políticos de este Parlamento no cobren hasta dietas triples con dinero público, escándalos que hemos conocido de manipulación de actas, que el amiguismo haya sustituido a la libre competencia. Y esa parece haber sido la costumbre. Y debemos articular mecanismos para que ese tipo de escándalos no se vuelvan a repetir. Pero no es posible, y tampoco que nadie se equivoque en este sentido, no es posible hablar de transparencia y abogar por una verdadera transparencia sin dilucidar las responsabilidades políticas y hacer también que los responsables de la desaparición, por ejemplo, de un instrumento financiero fundamental para Navarra, como ha sido Caja Navarra, paguen por ello. Y este es el último ejemplo. Dentro de una historia negra, plagada de corrupciones, plagada de corruptelas, presidente encarcelado incluido, y todo porque históricamente, desde luego, hicieron de Navarra una razón de Estado. Tenemos claro también que este Gobierno de Navarra, este Gobierno de UPN, es uno de los mayores responsables del deterioro de la situación económica, de la situación social y de la situación política en Navarra. Un Gobierno en el que los consejeros y la propia presidenta del Gobierno se permiten el lujo y se atreven a anunciar que no van a cumplir las leyes, que no van a cumplir las leyes emanadas de este Parlamento. Y, desde luego, despreciando la voluntad de este Parlamento y despreciando, por tanto, la voluntad de los navarros y de las navarras. Y lo que tenemos claro es que en ese contexto es necesario y es urgente que sea la propia sociedad navarra la que se exprese. Y tenemos claro también que cuanto más tiempo pase Yolanda Barcina al frente del Gobierno de Navarra, cuanto más tiempo pase UPN al frente del Gobierno de Navarra, será peor para Navarra y será peor para los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra. Por eso reiteramos que son necesarias y son urgentes unas elecciones en Navarra. Y desde ese convencimiento lo reiteramos. También la falta de normalización política debe ser abordada en Nafarroa, donde no se puede permitir el ataque constante a nuestra lengua, a símbolos propios y tampoco ataques a representantes políticos de EH Bildu. Y en este sentido, seguimos reivindicando que Nafarroa debe ser un agente activo en la normalización política, en la resolución del conflicto y en garantizar la pluralidad que existe en la sociedad de Navarra, desterrando exclusiones que deben pertenecer ya al pasado e imposiciones que nos vienen cada vez con más fuerza desde Madrid. Y en esta línea, también los parlamentarios y parlamentarias de EH Bildu, integrados en los grupos de Aralar Navai y Bildu Nafarroa, seguiremos defendiendo los derechos de los navarros y las navarras, la educación pública, la sanidad pública, oponiéndonos a los recortes y, en ese sentido, participaremos, seguiremos trabajando y participaremos también activamente en la continuidad del proceso que ya llevamos meses trabajando en él, el proceso Aldaketa Euria, reuniéndonos y trabajando en base a contenidos con agentes sociales, con agentes políticos, con agentes sindicales y, en general, con toda la ciudadanía. Porque estamos seguros y seguras de que el cambio que reclama Navarra, que reclaman los ciudadanos y ciudadanas de Navarra, no solo vendrá del acuerdo amplio y sin exclusiones. Sentido recordar
que somos la segunda fuerza en el Parlamento de Navarra y, como tal, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad, la cual asumimos, y es seguir construyendo el cambio y la alternativa que entendemos necesario y urgente para Navarra y, desde luego, para sus ciudadanos y ciudadanas. Y nuestra oposición, como no puede ser de otra manera, pasará por la construcción de acuerdos amplios y consensos y por la defensa de los pilares del bienestar, y en esa defensa UPN y su política neoliberal, desde luego, que nos seguirán teniendo enfrente. Estamos trabajando por el cambio, seguimos trabajando por ese cambio, que cada vez es más palpable, cada vez es más necesario para los ciudadanos y ciudadanas, y para ello es imprescindible desalojar a UPN del poder, desalojar a UPN del Gobierno de Navarra. Por eso reiteramos que la opción de la moción de censura es una herramienta política y de cambio que valoramos y, desde luego, no descartamos. Entendemos que el cambio es una necesidad urgente de la sociedad de Navarra, un clamor social, y que ese cambio debe venir por desterrar de una vez por todas las prácticas corruptas, la corrupción, por democratizar la sociedad y las instituciones y, desde luego, por construir otro modelo diferente, acordando políticas económicas y sociales que tengan, desde luego, por objetivo mantener los servicios sociales, mantener los servicios públicos, mantener el empleo y, desde luego, fomentar la creación de empleo.